Bienvenidos a Fonograma. Acá les habla Goura. Estoy en Goura's Music, mi hogar que funciona como una guitarrería. Y hoy estoy con los espíritus. Gracias por venir. ¿Todo bien, bien, bien? Hoy, bueno, por primera vez una banda grande. Va, no sé si la primera vez, pero por lo menos así con, este, con esta formación, con batería. Y la verdad que, bueno, gracias. Y me gustaría arrancar y pre preguntarles cómo nació la banda, la historia un poquito. Y arrancó hace ya como 14 años, entre las primeras juntadas, que eran básicamente, eh, en un inicio, un proyecto solista, que... Solista de él. Solista <risa> <mí>. <risa> eh, que cuando el, terminaba el ensayo formal, arrancaba unas zapadas que eran más divertidas, entonces dije, che, vamos bueno, a hacerme una banda. <laughs> claro. Déjame tocar estos temas. Claro, te... Básicamente, ese sería el resumen del inicio. Y después, bueno, eh, hicimos unas primeras grabaciones en, en Plasma. Donde después grabamos varios discos. Hasta el Sancocho Estéreo. Eh, que nosotros ensayamos ahí. Y tenemos discos grabados ahí. Otros discos en estudio. En, como por ejemplo, Aguardiente. Que está grabado en el estudio Latic y La Montaña en Guión. Eh, hicimos unas primeras grabaciones ahí y sacamos un EP de tres canciones que era Lo echaron del bar, Jesús rima con Cruz y Una Zapada. Y ahí publicamos eso y ya, ya, ya veníamos tocando. Y nada, así fue, esos fueron los inicios. ¿Y qué influencias tenías eh, o tenían en ese caso? Eh, teníamos, o sea, la, la, la idea era hacer un, un grupo que, eh, con, con influencia del, básicamente blues, psicodelia, y le queríamos sumar percusiones a eso, que al principio no teníamos, pero era lo que queríamos. De hecho, para las grabaciones, llamamos a algún percusionista que grave, eh, porque no teníamos percusionista fijo, pero estábamos en esa búsqueda. Eh, juntábamos mucho a, en los inicios de. ...de Primeros años de YouTube, a mirar videos de, sí. de blues, ¿no? mucho Felacuti. Oh. ¿Qué, fela ¿qué sí, 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 un poco de todo. Música afrolatina, afrobeat, reggae, dab, salsa. Salsa. Agarramos todo eso que empezamos a escuchar, mucha zapada, ¿viste? sacar los temas, y después a tratar de fusionar esos géneros con el rock nacional, por así decirlo, pescado rabioso, color humano. Al principio era una búsqueda totalmente accidentada, después empezamos a entender más lo que hacíamos hasta generar nuestro propio lenguaje nuestra propia estética, que bueno, es de lo que estamos orgullosos. También con los de... viajes, con los viajes. Claro. Por ejemplo, cuando fuimos con los chicos a Medellín, que yo soy local de ahí, están mis viejos, todo. La primera vez que fuimos, nos, quedaron, se quedaron a dormir, nos quedamos a dormir todos en mi casa. Entonces, además, que dormía en mi cuarto de, de pandejo entonces fuimos ahí ahí está hit musical que es una tienda de discos en medellín que hay mucha salsa y, y es a un precio que está bueno entonces yo con los chicos mira esto esto y los y ahí empezamos como a entender bien yendo a los lugares cierto también wow. como visitando los pueblos y entendiendo las energías de los pueblos eh, antoja también después para la música para lo que vas a tocar cierto Sí, 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 impresionante, claro. Porque eso es lo que noto en el sonido de la banda, que es muy original. Acá en Argentina no hay bandas así, por lo menos yo no conozco. Eh, y tienen todo el sonido latinoamericano adentro. Que yo no, no, no noto tan ese sonido tan latino eh, en otras bandas de rock históricamente en Argentina. De, salvo casos espe específicos. ¿no? no sé si bueno, ustedes general, se les Por ejemplo, alguno. para tener el, generar la percusión en un grupo de rock. Si vamos al. es medio polémico, quizás lo que voy a decir, pero bueno, poner la pandereta, bueno, que la toque tu tío, ¿viste? Claro. Claro, no, pero termina siendo el líder de la base rítmica cuando lo entendés de otro lado. Nosotros tratamos de darle como una importancia. Una. es, es un rol protagónico el que tiene la percusión. Y todos los instrumentos también están tocados de una manera percutiva. Eso también es parte de la, del estilo y de la composición. Las guitarras. Eh, bueno, es todo como un gran ritmo. Y después, bueno, melodías moviéndose arriba y cosas que se van soltando, pero tratamos de lograr una unidad desde lo rítmico, desde interpretar los instrumentos como tambores en cierta manera, o sea una guitarra, un piano también. Sí, sí, tal cual. Bueno, se, se me viene, bueno, del lado de Uruguay, que ahí sí estuvo más presente, sí. ¿no? Con Totem, Rubén Rada, Opa, claro, sí, sí. todas esas bandas de, de candombe, eh, rock o candombe beat también en una época, que ahí sí se vio más la, la influencia quizás afro. Sí, bueno, el, el quinto también es un grupo que mucho. Exacto. Eh, sí, sí, sí. Pero ah, bueno, de, entre todo eso, que esa, esa, esa búsqueda que teníamos, el Pipe ahí le aportó como mucha, mucho sabor ahí. El Pipe sí, ahí. Sí, 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 Claro, yo de chico, por, porque mi viejo también toca, y mi abuelo, Ajá. Por, eh, mi abuelo paterno, el papá de mi viejo. Sí. Y yo de niño estoy tocando en orquestas para cumpleaños, para casamientos. Entonces en Colombia están los 14 cañonazos que es un vinilo que sale anual de los temas más sonados en las radios tropicales. Y eso está desde hace muchos años, 70. Entonces lo que hacíamos con la orquesta es que montábamos todos los temas de los 14 cañonazos y casamientos, lo que fuera, eran los hits del momento y se iban juntando más y más. Entonces había un repertorio divino de, de todo tipo de música, eh, que llegaba también de Panamá, por ejemplo, el general, con el meneíto y eso. Podía caer en un 14 cañonazos. Wow. Y, todo, y como que, sí, envuelto en toda esta película de la música tropical. Y nada, nació conmigo y encantado de compartir con los chicos. que más? O sea, encantar y encontrar un canal que está totalmente abierto, que la puerta está abierta, si ¿sí me entendés. Tal cual. ¿Y no, cómo se conocieron eh, vos con la banda, por ejemplo? Y nosotros nos conocimos con Pipe. Bueno, sí. eh, <laughs> eh, bueno, voy a emitir detalles nada. No, no. Eh, no, nosotros nos juntábamos con amigos que, del colegio y nos juntábamos en la casa de uno que ya vivía solo, que era una casa hippie, donde vivían dos ecuatorianos, y un colombiano, Willy, que es del pueblo de Pipe de Caldas. amigo mío de Nimbis? Caldas, Antioquia. No. Claro y durante varios años nos juntábamos todos los días, le caíamos porque el único vivía solo a fumanchar, claro. y a zapar y a escuchar música, y eh, Alifarcature Caturé, eh, yo, dancehall, reggae, de S de, de todo, pasando por uh, muchas cosas, cumbia psicodélica, sí, sí. también nos gustaba mucho el rock, Pescado Rabioso, Manal, y zapábamos, zapábamos y nada, era nuestra manera de divertirnos. Y un día eh, en una jam de jazz que es donde lo conocía Martín también eh, Martín Ferbat que Martín Ferbat se de bajista del grupo Gita. Sí. que es, eh, viene del lado del jazz. Eh, nada vino Willy y nos dijo bueno va a venir un amigo a vivir a Argentina es un batero increíble y tienen que tocar con él bueno listo y así Ajá. se dio después al tiempo apareció Pipe empezó a ir a, a ir a parar en la casa donde parábamos que también venía Max y vivía cerca y ahí empezamos también a, a zapar mucho y a, y a compartir. ya pasé por ahí caminando por ahí, la guardia, eh, guardia Vieja. Claro, eh, sí, sí. Eh, guardia Vieja, sí. Ya está ahí, Guardia no, Vieja. No, pero pasé, o sea, si la casa ya no está más. edificio, Pero ahí cerca, me acuerdo porque en una de esas ranchadas que me quedé charlando con el Pipe, fuimos a comprar cerveza y había como una, eh, como una persiana de una casa, pero era muy alta. Me ¿Sí? acuerdo que nos trepamos, habíamos ido a comprar cerveza para la fiesta. Pero nos trepamos y nos quedamos con el pibe charlando con la cerveza. Yo me acuerdo que estamos ahí a una altura rarísima y después nos vinieron a buscar. Uh, ah, eh, pues no podían bajar. Eh, no, porque ah, nos habíamos quedado ahí ay, y se ve que les agarró sed y, y Su instinto lo llevó a donde <laughs> estamos a media cuadra, digamos. Pero el otro día pasé y no. me acordé de eso. No, risa. No, es acá claro, acá esa, lo conocía al pibe. Esa casa tuvo mucho que ver. Claro, sí. Como sí. El, fue el punto de encuentro. Claro. La casa Yatay, que se le llama, la llamamos. Era como una especie de mini centro cultural. Sí, Seguro sí, bien. más una casa, no, casa no ranchada, era tan abierto, era qué. como de amigos o amigos de amigos, no claro. Se si hacían fiestas también, tenía terraza, cada tanto hacíamos fiestas. Y ahí eh, ahí grabamos videoclips con Jatayans, que es otra banda de reggae que tocábamos con Migue, ah. que es lo que dice miguel que son los amigos del colegio y demás. Claro, sí, sí. Y ahí y como una historia bacana. Claro, Hasta yo vivía al toque ahí. Bueno, claro, estabas estaba, ahí estaba, nomás estaba, ¿no estaba no Dos tres cuadras, sí. entonces ahí nos juntábamos bastante. Claro, claro, yo lo conocía a Maxi por los recitales, por la, por la noche, la noche de las ah, tocaba okay. no, bueno, en Viaja al Comos tocaste. Claro, yo tocaba que... con él, claro. y ahí bueno, como nos empezamos ahí a juntar, y bueno, mucho de compartir discos, viste, y, y tocar. ¿En vinilos ya, o discos? No, y... en ese momento era más que nada eh, youtubeazo, viste. Ah, los, okay. los, eh, ya veníamos de nosotros del primer Napster Ponele y después los derivados, pero ya en ese momento empezaba a haber una data en YouTube, entonces... Ya conocíamos quizás Ali todo, pero empezamos a compartirlo, Willy Colonia, y toda la movida Fania, la movida jamaica, todo, y el rock, claro, y eso, viste, mucha zapada, tratando de sacar algunos estilos, eh, las canciones originales como son, y después de formarlas para crear eh, un lenguaje propio. <laughs> En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. Para esos ser niños serios lloran porque vieron que el mundo no es la masa por la que juegan en casa. Una sonrisa al cielo. Se ríe de la desgracia. Porque al final todo pasa. Se ríe de la mentira. Todas las veces nadie mira. Qué fácil que sea el bueno. Cuando te pintan de blanco. Difícil no ser el malo. Cuando te pintan de negro. En este mundo no hay lugar. Para el que quiera.

Bueno, hay, poco se habla de, de YouTube como, como medio de, 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 de escucha de música, ¿no? Porque yo me crié con YouTube, o sea, con el CD y después con, principalmente con YouTube. Y ahí aparece una data que para los artistas que vinimos en esta generación, podemos ver, viste, al artista, no solamente escuchar, y el mismo el algoritmo de YouTube es bastante particular. Y bueno, así conocí a Lifarká y tantos artistas que a veces YouTube te los presenta. Sí, ¿viste? y es la, es la de las plataformas, es la que, ti, es la que tiene más data, la data sí. más rara. Como es un poco más, te pide un poco menos de papeles para subir las cosas, sí. eh, hay un poquito más que en otras. Sí, sí, tal cual. Eh, eso está buenísimo, ¿no? Es, un, es una biblioteca espectacular. Se me viene una frase de Iorio, esa que dice. Esto es como la biblioteca de Alejandría por tres. Ustedes lo usan para mandar una carita feliz. Sí, sí, tal cual. <risa> <risa> tal cual, tal cual. No, obviamente se puede usar para boludeces, claro. como todo. Pero yo, lo, yo, la verdad que agradezco a YouTube profundamente mi consumo cultural, porque a veces no es lo mismo tener escuchar el disco que verlo. ¿viste? Claro, sí, sí. Eh, no, Ve algo... los dedos como pone. Eh. Exacto. Exacto. Ah, Exacto. aparte, bueno, yo vengo de, eh, más de la. de recorrer ferias, parque. Centenario o, o Rivadavia, ir a o, o canjear CDs y qué sé yo, o me acuerdo un puesto que, te, que era un loco que se llevaba al Disman y te dejaba escuchar, o sea, que podías escuchar antes de comprar. Wow. Y así me compré un CD, por ejemplo, de Silver Apple, que me, me explotó la cabeza, fueron las primeras cosas así psicodélicas, locas que escuché, que dije, uh, esto es tremendo. De hecho... Después lo busqué, le escribí un mail y me, re, me respondió eh, Simon Cox. Me mandé unos mails con él esa época. Y, eh, pero bueno, toda esta búsqueda era como muy personalizada y muy social. También estaba bueno. Sí, sí. Pero de esa búsqueda que era eh, muy de ir a buscar la música y a buscar la data, a cuando salió el MP3, o sea, yo me acuerdo cuando vino un amigo y me dijo, ¿existen los MP3? ¿Qué es? Y me dice, es un CD que entra, no sé, toda la discografía de un grupo. Yo no le creía y me tuve que ir hasta el Parque Rira para ver que. Y dije, no, esto es siete pesos, tengo todo esto. Es... Claro, ya está. <laughs> eh, digo, de ahí a cuando aparece YouTube y todo esto, uh -huh. ya es nada, es mucha data, ¿viste? Claro. No, eh... es que fue una tras la otra, porque antes lo, los. ¿Cómo se llama? El material para escuchar música, digamos, era vinilo. 20, 30 años después del cassette, todo era todo mucho más lento. Acá en 10 años apareció el MP3, era aparatito, ¿te acuerdas? El, el MP3 que metías también, te le decía MP3, el CD así, YouTube, eh, Ares, viste que uno bajaba de Ares algunos temas, y después ya... Yo de hecho tengo cassette, me acuerdo de, de las primeras bajadas de Soulsy, creo que era. Sí. Me lo bajaba a la compu y lo grababa en cassette, y me iba al trabajo escuchando compilados que me hacía. El primer compilado que me hice, me acuerdo que era que se llamaba Pulp Fiction 2 se llamaba. Y era la banda, los mismos artistas de la banda de sonido Pulp Fiction, pero bajé tema. otros temas, y me hice un compilado y me iba escuchando eso en Walkman. Hasta Florencio Varela iba re contento. Pero en cassette lo grababa? Me lo grababa en cassette. ¿Y sí, cómo yo, hacías ya... desde la compo de cassette? Y no sé, no me acuerdo. En ese ¿Pero? entonces, y capaz pondría en Play y pondría en rec en Aux. Supongo que ah, haría algo mirá. así. Es una data que no le sirve a nadie. Sí, bueno. sí, no, no. <laughs> creo que lo Están todos yendo en el lado contrario. Que lo, que así. <laughs> lo logran y dicen, ¿para qué me sirve? ¿Para esto? Qué me sirve esto? No, pero, claro, no, no lo había pensado. Yo tenía puerta estudio en ese momento, o sea, la cinta era algo. Un cassette era algo muy normal. Claro. Es como que vos uniste dos épocas muy distantes. Pero <laughs> bueno, es un poco la generación nuestra. Claro. Estamos entre. Nosotros, cuando sientemos un poquito de diferencia, de nosotros yo cuando era chico no había internet no había nada había una televisión con cuatro canales también y pasé todo esa de eso hasta bueno internet el nacimiento de la banda ancha Napster y ahora bueno todo lo que se está viendo ahora que andas a ver dónde termina pero bueno. sí sí es cada más rápido Tiene cosas buenas igual sí obvio o sea, es lo que decíamos a el de YouTube. Medio lleno, digamos. es lo que hablamos de YouTube que a veces como que parece como algo externo o, sea, o malo YouTube en realidad está buenísimo o sea si uno lo usa es, inf es... La tele que uno quiere todo el día. Sí, la tele y la universidad. La todo, universidad, sí. todo. Claro, puedes aprender <laughs> guitarra, todo. Bueno, yo también, somos. Yo tengo 30. Pero digo, yo viví el último coletazo de no tener celular, de, no, de, de que no exista la pantalla en mi vida, salvo la televisión. ¿no? Y eso no, parece mentira, pero hace que tengamos. Inevitablemente pensemos de otra manera a un pibe quizás de 20 que nació. Y no se lo puede imaginar. Sí, sí. Hasta principios de los 2000, claro, 2000 y moneditas no era común tener celular. Claro, exacto. Yo mi primer celular fue a los 16, 17, hoy sí, sí. a los 8 ya estás teniendo algo. Sí, no, sí, sí. Y bueno, uno a veces con sus hijos también pasa que lo quiere evitar, pero uno también al estar ahí, eh, ya sí. a los dos años ya están escroleando, ¿viste? Y es muy difícil escaparle. No, te diría que prácticamente imposible. Yo también tengo un hijo de 11 y, y ya está. Así que le voy a decir si yo estoy todo el día con el celular laburando. Y... Que, que, viste, si, no, si le decís, si no lo demostrás vos, no, no sirve no, nada. Y que hay que predicar con el ejemplo, si no, sí, las palabras exacto, se las lleva el viento. Exacto. Así que bueno, y también algo que noto en el sonido de su banda, que yo soy un gran fan, es Santana, ¿no? Carlos Santana. Que yo creo que. No sé si hay algo antes de ese nivel, pero para mí Santana inaugura, eh, no sé, ese sonido que tampoco lo volví a ver después. Ni siquiera en Santana. Bueno, eso es otra, otro, otro <laughs> capítulo aparte. Eh, sí, sí. Eh, Yo bueno. creo que tomó más, para mi gusto, sí. tomó mejor camino Jorge que Carlos. Porque Jorge Santana está ahí, compite el Conde Rodríguez, como que se, él se unió más a la salsa, mm. digamos. Eh, Carlos se fue más a otro lugar, más popero, digamos. Claro, claro, ah, sí, sí. Si sí, quitar abraxas, todos estos sí. casos hermosos, porque es espectacular. Mira, viste que tiene una época. Bueno, están los primeros cuatro o cinco discos que son mis favoritos. Esa es el corazón para mí de Santana. Y después tiene una época muy ya fusión, que también es como una mezcla entre pop y ya fusión. Que, que, viste, con George Benson tiene cosas, con. Uh -huh. Y después la recontrapega con Supernatural en el 99. Que, claro, uh. sí, con los fits. Sí. sí, es más, me parece que ganó. O sea, no sé cuántos Grammys ganó, pero me parece que rompió el récord. Con y estuvo disco. en rotación, alta rotación. Yo me acuerdo de esa época, eh, tremendo. Pero volviendo al Santana primero, a Santana de gusto, por así decirlo, yo creo que es el que lleva ese sonido como afrolatino y lucero rockero uh -huh. se lo lleva al público de rock más que nada parece que es el exponente de esa movida como del de Gustock es el más conocido da, porque está Boy un... Marín que también Raminate. por ejemplo tocan Cisco Kid de War viste la banda sí. War que sí, toca oh, también Eric Eric Burdon sí. después con ellos sí. eh, hacen Cisco Kid en español y, y hay bandas alceras que también tienen ese tinte pero son muy del mundo de la salsa, no son tan conocidos como claro. tan... No, eso es lo que para mí hizo perfecto, que fusionó realmente fusionó esa música con el rock. Porque a veces o suena muy salsa o suena muy rock, viste, pero el punto justo de mitad y mitad, para mí, en Abraxas, por ejemplo, se ve perfecto. Y creo que la sí. fusión se da de una manera exitosa si el género de raíz que fusionás lo estudiaste y lo conoces y lo tenés incorporado para que no sea fruta, digamos. Sí, sí, exacto. Una banda que recomiendo también de esa época, que es una banda un poco más negra, digamos, es Mandril. Ah, mirá, no lo que es una banda funk, pero que sí, tiene mucho de latino. Y son yankees, que yo sí. sepa. Eh, tienen dos, tres discos, por lo que recuerdo, es una banda bastante rara, pero y es un poco más funk que, que Santana, pero tiene mucho de lo latino y es muy buena, muy picante, viste, Mandrill. La, lo de gusto lo que, lo que tenía también es que, por ejemplo, en, la, en, en cable la, la, la pasaban a veces. Sí. Y también eh, había cosas en cable que a veces las estaban en las revistas programadas y después no las pasaban. No sé, como había como algunas cosas sí. de tipo Hacks. medio de... que hay prohibiciones medio tardías, pero que seguían sucediendo con Anticristo Superstar, también pasaba. Sí. Yo me acuerdo que, que te terminaban dando curiosidad por por es, por, por eso... ¿por qué, ¿Qué pasó? Que no estaban, ¿viste? Claro estás a la hora que decían y no estaba. Y Gusto tenía esa, esa, esa cosa. Y eh, la presentación de Santana es increíble. pero También estaba Tanger After Jimmy sí, Hendry, ah, de, eh, de todo. Eh, ¿Qué es Joe Cook? ¿Que está sí, también Joe también hace el la... hit? Canis, Canis, y Johnny sí, Winter, muchos, po pocos saben que estuvo Johnny Winter. Eh, Credence estuvo. Lo que pasa es que, es más, fue la primera banda grossa que firmó para ir a Woodstock, uh -huh. Fue la que palanqueó a todas las demás bandas, porque cuando firmó Credence, que era la banda más famosa del planeta en ese momento, más que los Beatles, sí. ahí todas las bandas cayeron. Y, y cuentan encima les dieron un horario de mierda, tipo 5 de la mañana. Y quedaron recalientes, por eso fíjate que no sabemos que Criden tocó con gusto. Claro, y por la compilación, como está eso. Claro, también. está muy encima de eso, me parece que no está en la compilación. En la disco. filmación de Santana quedó, está, está increíble, Perfecto. todo lo que pasó, digamos. Bueno, viste que cuenta que le habían dicho que iban a tocar como algo así como a las 8 de la noche y era el mediodía, habían, acaban de llegar. Le dije, bueno, me voy a tomar un ácido, dijo Santana, viste. Y al final los mataron a las 2 de la tarde. Y el chabón re loco, bueno, Fato acá y dice que pensaba que veía como que la guitarra era una serpiente que lo quería picar. Entonces le costó mucho tocar, Aún así quedó lo que quedó, ¿no? Sí, sí, no, no, la descosion toda, pero bueno. Quizás... Sí, sí, eso la, la o sea, pasó como el siga Claro, eso. Claro, había una claro, locura por especial. Por su salud está bien. Sí, <ríe> perfecto. <ríe> no, y también una época que quizás algunos argentinos conocen, pero es Santana en Buenos Aires, es un disco en vinilo. Que cuando vino acá, que tocó en la cancha de San Lorenzo, si no, me acuerdo, eh, si, mal no me, si no me equivoco, en el Luna Park, y no me acuerdo en dónde. Y también, hay una película, que yo. yo hay un par de escenas, y, y vos ves al loco por un viaje místico que ni te cuento. Si ahora lo tiene, imagínate con 22 años, 23. Estaba en una. Estaba en una, y se acababa de iniciar con este gurú indio, y nada, estaba en ese flash. Así que bueno, recomendamos Santana para... Sí, sí, no sí. Tiene muchos, muchos discos, pero Abraxas, el primero, eh, Santana 3, son todos buenos. Y, y bueno, algo que también noté, que ustedes, siempre en, en este programa, nunca pierdo oportunidad para hablar de los Tuareg, de, de la, del Desert Blues y Ali Farcature. Eh, bueno, Ali Farcature no es Tuareg, pero digo, es el que funda de alguna manera, ¿no? Y, sí, pero y está ahí cerca. Estamos es, y exacto. Los Tuareg están repartidos ahí. Burkina Faso, sí. Mali, Níger sí. y... y Mauritania. Eh, sí, Mauritania y, y Libia un poco. Y, el, y yo me acuerdo que, que ahí rompieron la Matrix, que fue la primera banda argentina que vi tocan con Bombino. O sea, vi que tenían un tema con Bombino. Es un artista Tuareg. Sí, eh, sí. Y vino a Argentina, grabó con ustedes, tocó Niceto, ¿no? Sí, sí, lo trajimos. Fue yo lo primero que conocí así: eh, ahí me gustaba mucho Jolly Hooker, Sí. Mine eh, Willie Johnson, son los groseros que hasta el día de hoy, eh, Howling Wolf. Eh, Maddy Waters, que me gustaba mucho, y una, un amigo vino y me regaló un disco de Alif Farcature. Y quedé completamente enamorado inmediatamente y me sentía muy identificado con ese sonido. Eh, lo llevé siempre de alguna manera conmigo. Y después a Bombino lo conocimos ya cuando existían los espíritus. Y un amigo, creo que Migue tenía, sí, que, que sí. tocaba, tocaba con Maxi y con Pipe, en el grupo de Maxi Solista, eh, dijo, no, hay uno... Ya, un vino que me suena un poco a lo que hacen ustedes y realmente Le pegó. tenía como ciertas cosas medio parecidas, y bueno, ahí gracias a Nacho, que es uno más de la banda, eh, hizo toda la, la movida para traerlo, y sí, hicimos tres noches de show con él y también pudimos hacer una sesión de grabación en el estudio Guión. Y estuvo buenísimo. Grabamos algún tema que estaba armado y después zapábamos con él y. Quedó otra canción que se llama La Antillana, que es, nació a partir de la zapada que hicimos con Bombino, Maxi le puso una letra. Ah, eh, porque tan, veníamos, veníamos justo de Medellín. No. Claro, ya la, me la letra. claro, La Antillana y es un bar en Medellín de salsa, donde vos vas y te suenan así, salsa brava, de la mejor. Opa. Y conocimos mucha, muchos artistas que los nombra la canción. Tremendo. ¿Y, ¿Y cómo fue que lo trajeron? ¿Cómo fue el trámite? No sabría decirte bien. <laughs> Fue como una, o sea, un capricho hay... de ustedes, ¿sí? ¿Quiero, quiero bombino. Bueno, no, eh, siempre nosotros somos artistas independientes claro. y traemos eh, gente de otro lado también. Y tiene una, una movida cultural, digamos, como para brindarle a la gente un esfuerzo también para que la gente pueda disfrutarlo y, y tener esa noche de, de verlo y conocer esa cultura y nada. Ah. Está buenísimo, Es enriquecedor, digamos. Y encima, me, por lo que me contaban, no habla ni una palabra en español, no. ni en inglés, tampoco. Yo creo que habla un sí, inglés. Y... Ah, sí, yo no me acordaba. Fue buenísimo porque fueron como <laughs> y... tres días, estuvimos sí. todo el tiempo. Yo sí. me sentía más el baterista es de Estados Unidos. Ah. Entonces mm. ahí también había un canal y en francés y Miguel de... Por ejemplo, se sabe francés, entonces ahí ah, más bien. o menos también. Sí, pero odio, ap apenas wow. hablamos igual, apenas hablamos. Es como más, fue más un lenguaje de señas, ¿viste? Como buena onda. Sí, tres señas había, ¿no? Claro, así, sí, así. sí. sí, Si sí. <laughs> sí, los locos son del desierto, se les nota porque son como así, tranquilos, mm. como cuando hay mucho calor, que no te quieren mover, claro. mucho esfuerzo. <laughs> claro, los locos así, tranquilos, ¿eh? No, se nota. Además. Eh, una zona, bueno, la, la legión extranjera, siempre cuento, el, el ejército que formó Europa, lo formó para luchar contra los Torej. O sea, claro. los Torej es un pueblo guerrero que hace poco leí que se le murió un amigo en, en una batalla. ¿no? O sea, como que se tuvo que eh, exiliar, ¿no? Él, sí, se sí, exilió sí, a Domino el tiene como historia picante, sí, sí. Y Lías, el que vino, que grabamos con él, también murió mm. ahora en la pandemia, que era el guitarrista anterior. Ah, mira. Un pibe, no sé, no llegaba a los 40, me parece. No, y, y algo que noto del de Desert Blues y eso es que yo, que soy muy observador de las guitarras, veo la misma guitarra en 3-4 bandas. Si vos te fijás, en bandas de ese Blues hay una Squire, una Fender roja, con micrófonos negros, y la he visto en todas las bandas, como diciendo, se prestan la vela, porque imagínate. Escuchaba una vez en la entrevista de ellos que no hay locales de guitarra. No están claro. prohibidas en un momento. Están prohibidas. Exacto, porque son, para ellos son material de revolución eh, las canciones así. Claro, sí, sí, de, sí, sí, de despertar la mente. Y bueno, viven en una zona del mundo muy hostil. Níger es un país que claro. tiene un río, el río Níger, y el 5% de la tierra es cultivable, el resto es arena. Y se la rebuscan para vivir en esas condiciones, y bueno, dale que va. Sí. Pero bueno, siempre. Es más importante el indio que la flecha, se dice, Exacto. ¿no? Es como. No, encima, no que hay no confundir con Nigeria porque mucha gente. Yo lo, claro. hace poco me enteré que Níger era otro país que no era Nigeria. Parecía Niger, Nigeria en inglés, ¿no? Níger. Claro. Pero no, es otro país que es gigante también. Sí, es enorme y queda como en el centro de África. Sí. En la medio del desierto de Sahara, Nigeria queda como el lado del Océano Atlántico. Claro. Y bueno, está todo el desierto de Sahara, que es el famoso. Esa, Imagen de películas que tenemos del desierto Viste, los chabones con trapos Camellos, bueno eso. Y la ropa azul, viste, bien brillante Claro, sí, creo que tiene algo para protegerse del sol El color, y que se tapan todos también No, una cultura re interesante ¿Y viajaron allá? No, no tuvimos, yo, creo que ninguno tuvo la suerte de ir a África Estaría bueno, ¿eh? sí. sí. ¿no? Bueno, Bonvino nos invitó Una de las pocas cosas que nos dijo antes de irse fue no, Cuando quieran venir, son invitados Pero bueno, ahí, ahí quedó Olvidé. Creo que se acuerde Ando media yeah. También que noté que tuvieron mucho éxito en Latinoamérica y en España también, ¿no? por lo que noto que no todas las bandas tienen un éxito tan equilibrado en, en, en habla hispana, ¿no? por lo general la lo, lo pegan acá. Y noto como que fue muy bien recibido el, su sonido en todo, todo el mundo hispano. ¿Cómo, cómo sí, lo notaron de, a eso? De, de, de hecho, los el, el, el primeros el primer tres temas que sacamos, que uno era Lo echaron del Bar. Eh, en, en México salía en una radio llamada Reactor y salió Canción del Año en ese momento. Eh, y ahí ya estábamos en contacto con gente de México y decíamos, tenemos que ir. Eh, así que ya desde un primer momento había eh, un interés. Después habremos tardado dos años más o menos en organizarnos para ir. Y ahora, no sé, creo que ya debe ser la octava vez que vamos a México. Después fuimos a, a Colombia las primeras veces, no sé si fue con el Festival. En el Altavoz. En el Altavoz. Festival Altavoz que se hace en Medellín. Es un festival gratuito que hace el Estado, el municipio de Medellín. Y es un festival de, 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 de dos días, banda, banda, banda. Sí, sí. sí. ¿Y, y, ¿Y cómo anota la, eh, la reacción de la gente en otros países con los espíritus? Bueno, me acuerdo gente que nos dijo. no me acuerdo qué país, si Colombia, México, pero que se sentían también identificados con las letras. Es decir, digamos, como ese concepto, para ponerle un nombre como de patria grande, digamos, de las Américas, como que tiene una historia medio. Estamos en una línea de tiempo medio parecida. en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ciertas historias y vivencias que uno las escribe siendo de Buenos Aires, Argentina, también repercuten en, en la vida cotidiana de otros países de Latinoamérica. Eso por ese lado me había sorprendido y me pareció interesante, pero bien, también es el, el hecho de ir a los lugares, de ir y ir varias veces, darle continuidad y ahí te vas dando a conocer. Sí, sí, ahora tienen una gira hasta en Europa. Bajo, bajo gordote, también está esa crítica. Bajo gordote, guitarras chingonas. Era... ¿Bajo gordote? Ah, ¿sí? <risa> <risa> en México le metieron bajo qué gordote, bueno, guitarras chingona. guitarra chingonas. La descripción del espíritu. Sinopsis. Sí. Muy bueno. Me gustó eso. El, sé que ahora tiene una gira por Europa y no es la primera vez que tiene una gira por Europa, ¿no? ¿Cómo es también la experiencia que es otro planeta? Salvo España, que ponele que comparte ciertas cosas con nosotros. Eh, los países como Berlín, o sea, eh, ciudades como Berlín. ¿Cómo, cómo experimentan eso? Está bien, ya. No sé. Hay mucha no, gente no. también de acá. Sí. Dijimos que, que, que no íbamos allá. a hablar de Berlín. Ah. ¿Qué pasó? De encontrar pa, cosas... Eh, lindas que me sí. encontré es como argentinos agradeciéndonos que fuimos a darles un poco de acá. Okay. Como que eso es un resumen en todas las ciudades que fuimos a Europa o en varias con gente que veía eh, simplemente como que les llevas un pedacito de Argentina allá. Está tremendo. Y la gente está... Y también van de los lugares lugareños, sea de Berlín o de donde sea. Pero eh, noto que es como más un público más de acá, mm. allá. ¿cierto? Ok, ok. O sea, como que. Y, y los europeos van como a conocer algo nuevo, pero sobre todo es el público latinoamericano que se los encuentra allá. Exactamente. Oh, bueno. Mm. Algo que, volviendo al tema que decían de la patria grande, como Latinoamérica, tal cual eso de las dictaduras en las mismas épocas, ¿no? Del plan cóndor. Eso parece que no, pero marcó la música para siempre. Y, y esa unión de que quizás la marcó, bueno, Víctor Jara, Simón Díaz, uh -huh. Esilio Rodríguez, ¿no? Marcando en diferentes lugares, de, de una sensación revolucionaria también, eh, de una búsqueda por poner, poner en el mapa la cultura latinoamericana también, ¿no? Que, que siempre fue como colonizada y bastardeada en otros continentes, ¿no? Sí, o sea, la línea temporal de las independencias todas es medio similar sí. Y bueno, uno tampoco puede escaparse del contexto en el que vive Si bien puede que la música no, no tenga que ser política no, Yo creo que la música tiene más la función de unir a la gente No, no, no esa cosa partidaria de separarla, digamos uh -huh. eh, Son líneas de tiempo similares, digamos Creo que pasa más que nada por ahí. Sí, sí. Sin llevarlo a la política puramente. Sí, sí, tal cual. Sí, y. La presencia del folclore también. Viste que no, todo, no en todo el rock. Por lo menos acá la, la, el cruce del rock nacional con el folclore siempre fue bien local el folclore, ¿no? O sea, bien el chacarera. Uno puede ver en divididos. O... Pero ahí yo creo también es donde se desmarcan los espíritus que tienen un folclore más amplio que Argentina, ¿no? Y. Más amplio también que Latinoamérica, porque esto de la, la, la influencia africana que manejan, ¿no? Eso es, es, se, se nota a, a primera vista, digamos. A primera escucha. Es, es eso, también creo que, porque escuchamos mucha música y también somos muy manija de que escuchamos algo y, y también en las producciones nos gusta meter samples y cosas, entonces va entrando todo. Eh, hay cosas que terminan entrando el último momento y después terminan quedando como muy protagónicos, como intros de canciones, no sé, de la intro de Mares, por ejemplo, que es un sampleo de Oscar alemán, eh, que es un guitarrista chaqueño de acá que a nosotros nos encanta, eh, que es algo que, que salió así de último momento, pero después eh, terminó quedando como nada, la intro de, de la canción. Eh, y lo mismo pasa con, no sé, la abuela Margarita, que también está en Vamos a la Luna. Eh, y ese tipo de cosas que, que van saliendo también de una manera un poco... no está planeado, pero después terminan formando la identidad del grupo. Sí. ¿Y qué sabíamos cuando hacíamos eso? Que íbamos a terminar yendo tanto de gira a México y que la gente de allá... Eh, nada, es una cita que para ellos tiene otro significado, o sea, un significado muy, muy local. Eh, entonces hay una parte que, como que es jugando, que, que termina dando la identidad al grupo. Tremendo, tremendo. Veo también que son muy amiga, amigos del vinilo, del formato vinilo, y sé que son, coleccionan, ¿no? Y, se, y están todo el tiempo buscando música así de culto. Bueno, hoy me trajeron el vinilo que, de, que editaron ustedes. ¿Que, que, que ¿Editaron todos sus discos en vinilo? Nos falta editar el primero. ¿El primero? ¿Lo van a editar? Sí, seguramente. Está, está, listo para. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero bueno, ya, ya pronto va a suceder. Ah, ya va a agarrar. O sí, sea, a mí me que me metí en los últimos años en, la, en coleccionar vinilos es siempre con un formato que, que es mucho más romántico y agradable que, o sea, te, te genera una conexión más fuerte que simplemente pasarlo en una playlist o ponerlo en en YouTube o en Spotify, ¿no? La montaña. Este disco. Sí, este <laughs> es el último que hicimos, que es nuestro sexto disco. Logramos con Mario Breuer, que lo coprodujo con nosotros en Estudios Guión, y lo mezcló eh, Joe Blaney. Uf, Joe Blaney, sí. El mismo que mezcló, que hizo clicks modernos, ¿no? Con Charlie Sí, sí. Eh, la sociedad de Calamaro, también trabajó con The Clash. Tom Waits. Bueno, la verdad que un honor, y fue a través de Mario, digamos, que. Nos dio la idea y dijo que. Una cosa que para nosotros sea surrealista, que Joe Blaney era fan de la banda. Sí. Y terminó siendo real, así que terminó pasando. ¿Y qué bueno. que, que les agregó él, Joe Blaney, al, al sonido de la banda? Y él lo interpretó muy bien, o sea, le eh, damos la poética en el sonido, de, de todos los elementos, y... tanto en su ecualización como en sus efectos y todo, lo interpretó muy bien y le dio también una calidad técnica. Muy muy bien. Es, suena. A nosotros nos encanta, por lo menos. Interesante, ¿no? Porque el loco es, eh, es eh, Yankee. Sí. Y, pero siempre tuvo una conexión muy fuerte con, con el rock latino, digamos, ¿no? A, y y tenía esa estrella, que estrella. digamos De alguna manera estaba, era su destino. Porque, según tengo entendido, la historia de Charlie fue medio de rebote, fue que sí. fue a grabar Electric Lady y le dieron: mirá, estos son los ingenieros. Y él dijo, Joe Laney, sí. de Clash Combat Rock, dijo, ¡Este, este. Este. Claro, este. quería ese sonido, digamos. Sí, sí, sí lo, vi hace poco, era como los últimos de la lista. Como. Claro, le daban como un menú de <laughs> sí. ingenieros ahí, estaba eso, viste, entre paréntesis, ¿con quién grabó? Dice que se acercó y no le, no le daban bola, porque por lo normal era que una discográfica se acerque para ofrecerle la banda, ¿no? Uh -huh. Y se acercó y y tengamos, directamente Charlie. Tengamos en cuenta que en esa época, yo creo que si no tenías 50 mil dólares, no grababas un <laughs> disco para empezar. Sí, sí. Entonces, que vaya una persona así sola a un estudio, podía ser tomado medio como un loquito que fuera. Claro. No sé. y, y cuenta Joe Blaney que Charlie, desde las camaritas, lo veían desde adentro diciendo: Oles ese este olor y sacaba un fajo de guita, ¿viste? Claro. Sí, dice: sí. Oles, Oles este dinero, como diciendo, va, va, va. Ah, me vas a dejar pasar y lo dejó pasar. Claro, sí. <laughs> Ahora, Ahora, porque... vamos a ir por primera vez a Nueva York. ¿En Tenés serio? A tocar. Y justo estábamos viendo los días y justo coincide que vamos a estar ahí donde en el aniversario de Click Modernos. Uh, justo. que hicieron una calle, ¿no? Una que se, se llama García, García Corner. Sí, García no sé si habrá algún evento o algo, pero. Justo coincide. Lo vimos el otro día. Tremendo, tremendo. ¿Y con qué artista que no hayan tocado les gustaría? Porque también hicieron colaboración con Carca en Jeremías Pies de Plomo, el cover de Box Day. ¿Y qué, qué artista les encantaría? ¿Cómo sería el sueño que.? Que lo sumen a, o sea en alguna colaboración con ustedes. Bueno, ahí en este disco ya grabamos. Está más en guitarra, que es un guitarrista que. O sea, ya eso es un montonazo para nosotros. Tremendo. Eh, es un guitarrista que por el cual tocamos. O sea, todo el tiempo quisimos sacar ese sonido, básicamente. Eh, y. Así que eso, eso es un sueño. Como también está Dana Coley y de Morfín, que también es. ¿Otra? no saben guitarra viste los es muy interesante el sonido uh -huh. que manejaban bajo? les digo bajo saxo y batería, y batería claro y el saxo varito, no esos graves eh, eh, bueno también está juanse de los ratones paranoicos tremendo eh, y um, melingo. no sé no sé cómo 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 se puede. ah está meringo de... claro metió clarinetes eh, al final de ramas Hizo ahí como un... Una, unos arreglos psicodélicos hizo como una pequeña orquestación. Sí. Luciano y... Pereira. ¡La ah, mentira! No, <laughs> sí, sí no, no, está es impresionante. Está bien no, claro. <laughs> el tema. Eh, ¿Quién puede ser? ¿Quién, ¿Quién te gustaría que grave Pipe? ¿Que grave? ¿Pero que acá de Argentina o? No, no de cualquier, cualquier parte, del de mundo, de parte del mundo, cualquiera. Y si, Hasta si está muerto también, ¿eh? Y hermano. Ah, ya. bueno, se <laughs> puede soñar con todo. <laughs> claro. Y que Henry Fiol venga a meter unos coritos, ya con oh. eso soy feliz. Ah, aparte, si viene Henry Fiol, podemos hacer la versión de Montaña Rusa. Oh, o sea, está Henry bueno. Fiol es al cero, está vivo, está vivo. Crack, super crack. Entonces se puede soñar. Tuvimos la suerte de verlo en vivo. Sí, sí, sí. O sea, una, la primera vez que fuimos a, a, a Colombia, Ajá. Medellín, prendimos la radio, la Latina estéreo, sí. y, y estaba sonando ese tema. Que yo le pregunté a Pipe, ¿qué es Henry Fiol? montaña rusa, una letra que me encantó. Eh, varias veces después que fuimos a, a Colombia, y, y ya estamos siempre hablando de Henry Fiol, eh, Miguel dice, che, parece que esta noche toca un grupo tributo a Henry Fiol. Dijimos, uh, podríamos ir a verlo, tocábamos esa misma noche nosotros. Dijimos, sí, sí. oh, no, capaz podemos ir. Eh, después al rato dice, no. Toca Henry Field. Ah, exactamente. Él va solo. O sea, toca con la Orquesta Galé, que es una orquesta de Medellín. Ah, ok. Y el loco es muy local allá y se saben todos los arreglos, es todo. Uf. Y era una fiesta popular, la Fiesta del Plátano, gratis, en Sabaneta, que es un municipio ahí cerca de Medellín. Un mar de gente así, todo el mundo tomando guardián, diente, fiesta, fiesta. Si pusimos la fecha de hoy de 21 se pasa a las 24 claro. y nos fuimos lo que sería ir de acá por el de Aquilmes. Sí. Fuimos Uf. a esa, una fiesta, eh, fiesta nada, popular. Un popular, montón de gente, una fiesta espectacular. Eh, vimos eso en vivo, increíble el show que dio y de ahí nos volvimos, tocamos. Claro, sí. eh, pero a partir de ahí, varias veces en los ensayos a veces tocamos ese tema. Ya que el Pipe dice eso, es, estaría bueno. En el hay una voz con los espíritus sonando salsa roquera. Uf, muy bueno, la Puede tengo que escuchar, buena. no lo conozco. Y después de Hasta... acá, bueno, le, nos quedó, qué sé yo, Elmiro Molinari. Claro, sí, entonces. Que o... Hay una Colo lista Mal. larga. <laughs> claro. Para claro. quien no lo conoce, eh, bueno, integrante de Almendra, guitarrista de Almendra, corista también. Y. Color Humano. Color Humano, Color que, que fue Humano. una de las bandas. Más importantes de nuestro rock nacional y poco hablada, o sea, poco conocida para mucha gente, sobre todo los más jóvenes. Eh, que estaba Oscar Mora en la batería, baterista que después fue de Almendra, de Sur Giran, perdón, entre otras cosas, La Máquina de Hacer Pájaros también. Que venía de ¿eh? Que venía de los gatos. Claro, exacto, estuvo en todos lados: todo o sea, en Los gatos, eh, en, bueno, Color Humano, Cirujirán, La Máquina de Hacer Pájaros, y sé que me estoy olvidando, me parece que Polifemo, no me acuerdo. Pero, no sé. pero bueno, impresionante. Así que nada, sí, el miro, leyenda. Y justo y... también nos estamos acordando de una versión que queremos hacer con Alejandro Medina. un uh. tema Soy del Sol, también, que esa también está ahí. Bueno, la sí. cofradía también, ¿no? Con Cubero Díaz, ah, fue muy importante también. acá también. Cubero. Eh, me gustaría preguntarles la conexión o, o cómo conciben la espiritualidad, ¿no? Eh, porque yo noto también un aura muy místico en el sonido de los espíritus, bueno, el nombre de los espíritus, ¿no? Eh, así que me gustaría ver cómo, cómo lo conciben, si es que está, es parte de su música. No hablo de la religiosidad, hablo de... No, yo creo que a través la, la música cumple esa función uh -huh. eh, y es lo que nos reúne, sobre todo en la improvisación, eh, que es algo que da todo... Todo grupo, a todo músico les recomiendo eh, que es un buen ejercicio de hacer con amigos eh, porque empezás a interactuar de otra manera, donde no hay nada pactado eh, o pocas cosas pactadas para poder ser libre dentro de una estructura, digamos. Pero en ese, en ese diálogo eh, y también incluso en las canciones y todo, digo, y en un proceso de, 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 de tocar juntos, se. Es un camino la música. Creo que la, si bien cada uno puede tener eh, un concepto de espiritualidad o una forma de transitarla por fuera de, de la música, creo que la música ya en sí tiene algo de eso. Eh, o al menos en nuestras vidas. Creo que es, uh -huh. es un espacio. Eh, la otra vez justo estábamos charlando de. de por, por pasar por templos y qué sé yo, en, en gira. Eh, del espacio ese que tiene la gente cuando va a la iglesia y cuando. Eh, que se, es un tiempo que se dedica básicamente a cosas que no se dedica el resto del tiempo, uh -huh. eh, donde puedes pensar en un ser querido, en, qué sé yo alguien que, que murió, alguien que está enfermo, lo que sea, vas ahí, te das ese rato como alguien que quizá, no sé, hace, hace terapia. La música tiene eso, vos vas y sabes que en ese momento es como que eh, la, la mente funciona de otra forma. Eh, eso creo. Después, no sé, la parte espiritual de cada uno. Y cada uno lo vive a su manera, pero yo, mi primera conexión fue con la música también. Y después, bueno, vivimos, morimos y no sabemos por qué. Y quién creó la lluvia, el sol, las estrellas. Y bueno, conectarse con eso a través de la música, yo también llegué. Eh, me parece que es fundamental y me parece justamente, en cierta manera, el motor de lo que te hace también hacer lo que haces y le da también lo en causa con un sentido y poder compartir eso con la gente y después también darle mucha bola a, a lo que vos sentís. ¿Viste? Está esa típica frase de la cultura jamaiquina que es: quien siente, sabe, digamos, quien lo siente, lo sabe. Y paso también un poco por ahí, viste. Quizás a veces el, el sentir y lo no racional, quizás puede llegar hasta más lejos que lo mental y racional. Pero sin duda sí, sí, es fundamental. Es del de fondo de la cuestión, más allá de la forma. Tal cual. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, no, no sé si uno entiende por qué la música es sagrada, ¿viste? Porque digo, uso la palabra sagrada porque para un artista la música es sagrada, eh, o el arte es sagrado, ¿no? Pero sabemos, ¿viste? Es que eso es lo que decís. sentís que es algo valioso, que es algo muy importante y que, y que es, es algo que sana, ¿no? Ajá. Y es, y también, es tener conciencia. Sí. Cuando haces las cosas conscientes, eh, lo disfrutas más. Y también de el otro, poco. Eh, claro. Descansar, digo, en el sentido de... Perdón, que te interrumpo. Claro. Eh, descansar, digo, en el sentido de escuchar eh, letras que son en tu idioma, pero las palabras están organizadas de una manera que se le llama poesía, en la cual eh, no tiene el, el uso que tiene en el día a día, no tiene un uso práctico. Entonces, sí. ese juego de, de, de poder organizar las palabras de cualquier manera y y que con ciertos acordes te evoquen cosas que a cada persona le evocan algo distinto te toca no te toca otra que, que, que sentir porque es cada uno escucha por de almendra y cada uno te siente cosas distintas digamos eh, es una canción que a mí me encanta y yo se la hago escuchar a mi hija y nada le encanta viste aparte no sé la parte de Dios y el acorde que eligió para esa palabra viste yo la escuché. y es eso cada uno ante esa canción Nada, siente lo que, lo que. lo que siente. Sí, sí. Y esa cosa inexplicable que siempre lo cuento, ¿no? Pero hay un filósofo que se llama Jordan Peterson, que si bien está asociado a otras cosas, dijo algo que me resonó mucho que habla de que el artista como que accede a un plano abstracto, extrae un pedazo de ese plano abstracto y lo traduce en algún arte, ¿no? que nosotros podamos más o menos comprender, ¿no? Por ejemplo, ya sea la poesía, la pintura, la, la música, ¿no? Pero me gustó ese concepto de que es como traes una abstracción a, a algo más terrenal, entre comillas, ¿no? que es una pieza musical. ¿no? Como algo que tiene una forma, posa en una forma. Okay. Eh, bueno, es como también lo que transmite ese símbolo de la estrella de seis puntas, que es eh, como la unión de los mundos, del cielo y la tierra, como el cielo y la tierra, digamos. Uh -huh. Y en cierta manera el arte te puede conectar con eso, de, con el, aquello desconocido el más allá, pero bueno, es un canal para conectar con eso. Y que nuevamente es muy difícil a veces traducirlo a la razón, sino que es más un sentir. Uh -huh. De hecho, también está la parte escénica y la parte estética. Por ejemplo, no sé, artistas como Sanra, ¿no? Free jazz, pero ya cuando ves una orquesta que están todos vestidos así... Eh, Trasciende, digo, la, la, Chabón tiene más de 100 discos. Eh, hay algunos que son experimentales, casi inescuchables, o medio. No, no es para todo el mundo. Hay otros que son más. Eh, o sea, hay para, hay para todos los gustos en, todo, en todos esos discos. Pero la obra en sí, lo que representa a él como artista, eh, tiene esto que esta, esta espiritualidad para mí que es. Ah, se puede ser eso también, ¿viste? Eh, o artistas como qué sé yo David Bowie no sé viste es como ese por eso te digo lo del descanso es como sí, claro. no te tomes estar en serio todo lo que haces todo el días, o sea sí, sí, parte un traje también es un disfraz digamos claro. es, es lo mismo que esto claro. entonces o el lenguaje también entonces quizás por eso se vuelve algo espiritual porque es como relativizar un poco todo y vivir una experiencia viste en un recital eh, es como un poco un arte escénico también entre claro. otras cosas bueno, en la India hay un concepto que se llama Lila, que es el juego sagrado, ¿no? Y esto, cosa lúdica que decís vos, de soltar toda esa cosa rígida del trabajo, de las responsabilidades, eh, para conectarse con el juego y ahí salen cosas mucho más profundas, quizás. Uh -huh. eh, y eso se llama, bueno, en realidad es algo que tiene que ver con Dios, ¿no? Pero se llama Lila en la India. Y es eh, muy, el juego divino, ¿no? El juego sagrado, que se explica que Dios es un niño, Krishna, en la India. Que está todo el tiempo jugando. Él no está trabajando, sí es Dios. Está jugando, él se dedica a jugar. Entonces, como que la manera de acceder a él es a través de del sentimiento más puro, no tanto del pensamiento, que es algo más material, sino de. Eh, es algo más profundo, ¿no? Pero yo los explico. No, bastante. no, igual está bueno porque se aplica también a la, a la música y a la creación a través. Cuando querés crear una obra, sí. lo que sea. Eh, a mí también me gusta mucho la parte formativa y todo eso y me parece que más allá de la técnica, de lo rígido de hacer una escala, lo más importante es justamente jugar a la música. Claro. Con, te, si, mientras más mantengas esa cosa lúdica, seguramente, obviamente completada con lo otro, vas a tener resultados por ahí más satisfactorios todavía. Sí, sí, tal cual. Y otro concepto que quería tocar, que está presente en el sonido también, son las drogas. No, más allá de lo que consuman o no, me refiero a la experiencia lisérgica, que rock psicodélico, dijeron, que, que está presente en el sonido. ¿Y, y cómo, cómo relacionan las drogas místicas, o, como los hongos, o el LCD, ¿no? los alucinógenas, con, con, con su arte? Yo creo que te puede abrir una puerta, pero no es indispensable, podés lograrlo sin consumir nada. También. No sé, ellos Sí. Que está presente también en sus camisas. Sí, es como. Hay que tenerle respeto a todas estas cosas. no Sí, sobre y... todo también por, 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 porque no sabés quién va a ver esto. Y hay gente que capaz tiene ¿viste? un tema de salud mental. Claro. Y no, 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 viste, no, no sé, no es liviano, me parece. ¿viste? No, no, y es muy personal. Pero me refiero más al, a la búsqueda hasta te día chamánica, ¿no? De. de mm. que, que suena, justamente. Eso es lo interesante, porque porque uno le dice Roxy Godico, porque está sonando la droga en la música, ¿no? Y eh, resuena, eh, o sea, uno detecta en qué estado está o en qué estado se compuso. A veces, ya sea de, bajo efectos de la droga o no. Pero, pero digo, te das cuenta cuando, cuando hay un lenguaje, una poesía, que. Eh, yo creo que va de la mano de lo que veníamos hablando, de, o sea, se aplica exactamente para mí a lo que veníamos hablando de la espiritualidad. Sí, exacto. Eh, es eso, eh, es transmitir algo eh, o esto que decías de transformar lo abstracto en una obra, quizás haber vivido ciertas experiencias y tratar de buscarle un sonido a eso para tratar de buscar algo que vos sentiste de, de alguna manera. Sí, sí, tal cual. Ustedes, cuando les pregunté qué disco recomendaban para la semana, eh, eligieron Desatornamentándonos de Pescado Rabioso. ¿Por qué eligieron o elegiste este maxi? Eh, pensé que era elegir uno cada uno. Ah, no. eh, Igual es, unánime, es, el, el, es un grande. Estamos los tres muy de acuerdo. Sí. Eh, y este año lo escuchamos un montón encima. Eh, bueno, acá está Algo flota en la Laguna, ¿no? Está en este. Sí. No me acuerdo, ah, sí. Hicimos un cover también de ese tema. De, 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 dulce 3 no, este dulce dulce Nocturno. Sí, sí nocturnes. lo tocamos en vivo una vez. Eh, acá está también. Post Crucifixión está en este, ¿no? Sí, sí ¿Tú, me tú, me arranca tú, así. Tú, tú, tú. Es un discazo. discazo. Esto es, hablando también. de psicodelia, este es un discazo. La tapa ya. O sea, sí, nos dijiste, fui a mirar ahí, justo encontré este. Y aparte es la edición posta, ¿no? Sí, es de época. Eh, pues, Gatti me parece que es el artista de la tapa eh, no. Yo no puedo creer este disco O sea, no sé cuántos años tendría eh, Y ellos 20, ahí, 23 no sé, 22, Pero 23. es muy complejo Lo que hacen, y es complejo ¿no? En el sentido del rock progresivo Que es eh, Complejo por, por Mostrándolo virtual. Claro, 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 eso otra cosa. Exacto. Parece, se, se, escucha, se escucha Como Como lisérgico, como loco pero cuando empezás a escucharlo muchas veces, de pronto, aparte para los músicos que, que van a un estudio y graban, o sea, una vez que vivís esa experiencia, después empezás a valorar cuando escuchás otra grabación. Sí. Más en esta época, ¿Cómo que entra, hicieron en, eso, en, entrar a un estudio, viste, era, algo, era otra cosa, una responsabilidad y un, un costo todo. Y ir y despacharte con unas canciones, no sé, capaz 8 o 10 minutos improvisando, donde dentro de esa improvisación pasan cosas increíbles. Eh, es una obra maestra. Es, una sí. obra maestra es mi obra favorita de Rock Nacional. El nombre artista. increíble. Ah, no, no. Sí, de, como dice el Flaco, también decía desvirulando el bocho, ¿no? Eh, eh, es una locura. Bueno, es el mismo diseñador, si mal no recuerdo, que hartó, Gatti. Y el mismo que también. Ah, que justo estaba viendo eso. Sí. El, el otro, un disco que está por ahí. Que, sí. que tiene un, un arte similar. Sí. Eh... Sí, exacto. Fue como el Roger Dean Nacional. Por lo que. Ah. O sea, fue, no, es, porque está vivo, que yo sepa. Lo que pasa es que me parece que no, no vive acá en Argentina. Pero te, sé que si, si no estoy pifiando, diseño, es el mismo que diseñó Arto. Y lo mejor de Pescado Ravieso que hay un pescado ya más elaborado, porque el, el Pescado rabioso 2. Es un dibujo del flaco. Y lo, y lo mejor de Pescado Rabioso, lo tengo por acá, ya es un dibujo de Gatti. Y nada, todo. El arte está todo conectado en el mismo... Sí, y con, con los años también lo que pasa, me, me, me fue pasando que me fue cambiando el oído. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando era chico y escuchaba este disco y me parecía que sonaba mal. Claro, como, estaba mal, o sea, me so, claro, como estaba mal grabado. Claro, como estaba mal grabado. Quizás por, por el contraste con las grabaciones de... de, de de esa época sí. o de los 90, el sonido más hi-fi entonces para mí esto sonaba mal y eh, sí me gustaban las canciones y eso pero siempre lo interpreté así y ahora lo escucho y no no me cuesta tratar de escucharlo como lo como lo escuchaban claro momento. no cambió tu producción todo bien cambió me suena todo. no y además un sonido tan potente y rabioso no justamente porque no había todavía no estaban preparados para tanto rock and roll o salas de estudio o sea como están preparados ahora era como una cosa visceral y bueno, yo les quería regalar un disco de mi colección, que es uno de mis tres discos favoritos de todos los tiempos. Oh, espectacular. O sea, no sé cuáles son los otros dos, pero este estoy seguro que está. ¿Y ¿Quién se lo va a llevar? Y... Plasma ahí está ahí. Está ahí. <laughs> plasma Queda plasma. Que es Abraxas de Santana. Uh, Dicazo, Dicazo, Dicazo. Tremendo. Tremendo. Eh, Tremendo. querido. Y bueno, la, también el arte está, eh, lo hizo Matty Clerwayne, que fue un artista alemán, que fue el mismo que hizo... Eh, eh, el disco de Miles de Davis, que vos me lo dijiste el nombre de Bruce? ¿no es? Sí, y de, y de Steve Wonder, de Greg Holman. Oh, bueno. es increíble. Esto. No, este es de época hermoso. Uh, que estaba no, Chepito no, no, Arias, Michael Chibri Greg no, Rowley. Bueno. ¿Y cómo sonaba la guitarra, no? El tono que le daban. Sí, es muy briches brutal. Es, es espectacular el tono, ¿no? No, no. Bueno, es todo, ¿no? Pero siempre. Digamos, como una impresión inmediata, me sorprendía el tono de la guitarra. Después, bueno, vas escuchando el disco, después la segunda escucha, cuando vas descubriendo nuevas cositas. Pero a primera impresión siempre me sorprendió eso de Santa Que encima si es una SG con P90. Claro. Y, y, y lo mezclaba con una Les Paul también. O sea, no es una guitarra extraña la que estaba usando en ese momento. Era algo que está en los dedos y en el corazón, ¿viste? Puli? Claro, sí, sí. Bueno, es que básicamente. Obviamente con una herramienta buena. Ayuda a sí, poder expresar eso. Sí. Igual hay ciertas herramientas que con sus limitaciones te llevan a nuevos lugares. Como que no puedes hacer mucho, pero encontrás un par de lugarcitos medio raros que te dan también un carácter. Sí, sí, como una guitarra toda bueno, la de los luceros, ¿no? Esas parlor todas estas taladas claro, que si no viera no suena. Así. Por así de altas. <laughs> sí, exacto. Y ahí empiezas a sacar otros sonidos también. Exacto. Pero bueno, sí, sí, sí. Sí, es una guitarra. No, y, y algo, algo que, bueno, además de la percusión que es nivel Dios, algo que también que nos habla mucho es de Rex Rolli, el cantante y tecladista de, con el jamón, que como duplica con la viola, lo, un poco lo que hace de Deep Purple, pero de otra manera. Y es. Muy potente. Yo creo que ahí está el, el declive de Santana para mí, en mi gusto. No tener más eh, al No también. tener más a Greg Rolli. O sea, no. eh, a ver, no es que es declive. Eh, eh, por lo menos se aleja de mi gusto, ¿no? Lo que más me gusta de este disco es esa combinación con el Hammond, con batería, percusión, bien cargada. Y sí, el Hammond está ahí justo en un lugar central, porque puede ir hasta acompañar a, a la frase melódica de Santana, sí. pero también tenés la mano izquierda y puedes ir ya medio hasta armonizar con el bajo y también la cosa estética, ¿no? Que sí, da sí. Ese teclado en particular sí, sí. y la potencia distorsionada con el Leslie, claro, sí, y, sí. y el sustain que tiene, ¿no? Sí, 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 es muy poderoso. Así que bueno, también bueno ahí veo que tiene un libro de los míos y está que es... Tito Puente ¿no? Oye como va a tocar el 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 exacto Ponte. Tito Puente ahí que compositor de Oye como va que de claro, bueno y, a, y Black Magic Woman que era de Peter Green, claro Peter Green, pero la, la, la versión de Santana es mejor. La de Peter Green es exquisita pero es muy buena también. Sí. Pero Santana le da sí. la, la ponen pone en la gloria la histórica. Y sí, sí es como uno de los temas más reconocidos de la carrera de Santana. ¿Sabés? Me gustaría también hacer un ping pong que preparé todo fue bastante improvisado porque yo en este programa improviso mucho eh, con algunas preguntas que no las tienen que pensar mucho son preguntas así como dicen los gallegos se tienen que mojar. Así que son algunas preguntas así rapiditas y van respondiendo uno por uno. Bueno, la primera es ¿Banda favorita internacional? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Uh, difícil. Cualquiera, si sí, la que te venga. Eh, Héctor Lavoe Héctor Labó, vamos. Ahí. Bob Marley. Bob Marley, excelente. Estoy de acuerdo con las tres. ¿Y banda nacional favorita? Pescado rayos. Uf. <laughs> Yo estoy por ahí también, sí. mucho el flaco, así el pescado. Pescado, sí. los redonditos de ricota. Excelente. Yo soy de La Plata, así que ahí se respiran los redondos. ¿Y género favorito? O se hace que todos, pero tienen que picar. Eh... Puede ser muy específico, eh. No, no sé, los géneros no, no, Te gustan todos los géneros. Bueno, uno que recomiendes para la gente que no sea tan conocido, quizás. Eh, a ver me dejas deja pensando el, me gusta mucho el jazz de Etíope el jazz de Etíope excelente es accesible también ahora con, la, con Spotify ponerle esa, sí, o sea puedes encontrar playlists y todo está bueno excelente un dato hasta que ponerle ese palo quiero decir perfecto sí, perfecto buena eh, yo como África África ya en África y derivadas casi todo ahí está el blues está Entonces, el ese blues hasta la chacarera dicen es africana sí todo tiene algo africano <laughs> olvídate y alguna que también af... como hay que recomiendes que no sea tan conocido como el género decís o que estés escuchando mucho ¿qué te... y ritmos por ejemplo colombianos que capaz no conoces ritmos colombianos como guaranguerengue el porro, porro que es de la familia de la cumbia ah mira el ritmos nuestros el mapale ¿Cómo, cómo mm. se llama eh, ese que toca mucho Carlos Vives en los 90, que, que está con el acordeón? Pero es un más vallenato. Oh, sí, sí, vallenato y el otro que tiene un nombre también con acordeón, muy colombiano también, que, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sé que es un género que se escucha muchísimo. Así. Yeah. Pero me encanta ese disco, eh, La Tierra del Olvido, más La allá de que después olvidéis. Carlos Vives no me gusta, ese disco si lo consigo me, me, lo, lo, lo cuelgo en un cuadro para verlo todos los días van no sí. bueno, bueno. para no escuchar. Para, 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 que, para que esté lejos de, de, de bandeja. Y no, no, ese disco está buenísimo en serio. Está buenísimo en serio. Sí. Eh, que está Pamaité, eh, Agua. Ese disco es hermosísimo. Maite era la que tocaba la gaita. Con, sí, no me acuerdo. Güey. Sí. La gaita colombiana, ¿no? Esa es claro. flauta. Sí. Por eso se llama el tema Pamaité. Es como Toma para maite. ella, digamos. Ah, para okay. la chica. So. Una genia tocando. Ah, ok. ¿Tocan ese tema? No sabía. Sí, lo que pasa es que en ese disco es como vallenato. También está fusionado con la cumbia tradicional Colombiano. colombiana. Tipo sí, Totulam to, y tambores y cantos. Ok, bueno, ahí le salió otro dato. ¿Y vos? Bueno, es muy difícil también hablar de géneros porque la música es la música. ¿no? Obvio. Eh, pero en este caso voy a recomendar el dancehall de la primera mitad de los 80. ¿Por qué? porque tiene, es una mezcla de blues, soul, hip hop y ritmos africanos con un sonido poderoso y muy moderno. Ya para la época. Ya quiero comprar algo. ya sí. <laughs> necesito, eso es mi vida. Bueno, voy a recomendar un disco, entonces, a ver, dale. de la infinidad que hay de Sugar Minot Dancehall Showcase Volumen 2. Opa, Volumen 2. Volumen específico. 2 sí, se llama así, que es un disco increíble hecho por jamaiquinos, pero en Nueva York. Opa. Igual tiene sonido autóctono, no, no, no está viciado, digamos. Sí, sí. Eh, hay una productora, esa Bull donde le hicieron el disco, y suena Uf. impresionante. Y es una mixtura de todos esos elementos. ¿Sugar es Minor la... es la banda? Sugar Minor es el cantante. El cantante. Ok. Cantante. Claro, sí, es que en la música jamaiquina, así como, por ejemplo, en la cumbia también, viste sí. que estamos escuchando cumbia peruana, eh, o Motown, replican ese replican más ese modelo de música, es decir, una productora que tiene su banda estable, por ejemplo la cumbia peruana, la mayoría de los discos los grabaron la misma banda llamada la Mafia, así como también en Jamaica estaban los Roots Radics, High Time Players, Sly and Robbie y dos tres más que eran bandas de los estudios y que cambiaban los cantantes y tenía como también la ventaja de eso, viste, de que sí o sí grababan, se obligaban a grabar los mejores. Claro. También era cantante, pero los músicos eran solo los que pasaban ahí, viste, el máximo nivel. Sí. Obviamente que tener bandas da diversidad también y da cosas muy genuinas y, y también tiene los suyo, sus, sus cosas buenas, pero bueno, son modelos de producción de exacto. La música Exacto. Bueno, un uh -huh. poco parecido, no es lo mismo como pasó con Jimmy Page. Jimmy Page grabó un montón de discos antes de Led Zeppelin que decís, ah mirá en Donovan, ah en Los Kings, ah uh -huh. está en sí, todos es, lados Page. Es el solo de You Really Gandhi. Claro, exacto. Uh -huh. eh, y bueno. Sí, sí. Vamos a ver. Siguiente pregunta de ping-pong: que si sí, es un ping-pong alargado, pero que, que sí, me gusta así. No eh, menos ping-pong que esto es, un, no sé, un tenis de, de, de cancha de 10 metros. A ver. Eh, instrumento definitivo: puede ser algún modelo o algún instrumento particular. Cualquier jugar? guitarra. Cualquier guitarra. <laughs> ¿Cuál sería la guitarra de tus sueños que no tenés? Vos tenés una Harmony muy linda. Sí, eh, no, ya estamos tam, bien. Igual o sea, si me, si me pongo sí, pesado, sí. Eh, me gustaría tener un estrato con ciertas condiciones, digamos. Eh, maple, el mango, el, Maxi es, Prito Signature. Caro, o no, o no, pero ya, ya existe. Pero bueno, bueno, son muy caras. Así que con la que tengo estoy, estoy bien. Ok, pero, está perfecto. Sí. A ver, vos. O y es puro tambores, tambores, me encanta, por ejemplo lo que estábamos tocando ahora que sí. tienes ahí de la, el, el bridanga sí, está buenísimo, muy interesante. cualquier tambor me encanta o cosas <laughs> percutivas a que pegarle y entre más sea más hecho en la tierra y el luthier sea más del lugar más me gusta, más mejor que no tenga <laughs> marca, excelente, si sí. Sí, bien autóctono, sí. excelente. ¿Y vos? Y yo voy a hacerle honor a tu hermosa guitarra con la que toqué hoy, esta Gibson la hermosa. Sí. Gracias por prestármela. No, De no. nada. Porque sí, la verdad que algún día me gustaría tener una, todavía está lejos, está difícil la situación, pero bueno, algún día. Bueno, esta... Te la podés para... cambiar por un disco de Sugar Mile. <laughs> <laughs> no, 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 ya, ya va a venir, ya va a venir. Cuando sea el momento adecuado. Bueno, <laughs> yo, esta guitarra es de las últimas que me compré para mí de las que se ingresó a mi colección es una Gibson Firebird del 92 y yo le puse Winter por Johnny Winter pues soy un gran fan de Johnny Winter y él usaba este modelo y yo le acabo de poner esta palanquita que es una Duesenberg que bueno también es bastante rara y me encantó como como que sí, sin perjudicar la guitarra ya se le, le agregó otra funcionalidad y es un ejemplar muy bueno y destaco los mini Humbuckers muy bueno viste cómo te, te ponen te pone el sonido en un lugar particular. Sí. Y bueno, justo en el cómo está armada el sonido del grupo nuestro. Vino muy bien, bien Calzó Encima sí. no es que probaste otra. Agarraste ese y quedó así. Sí, sí, o sea. no tenía ninguna duda. Porque vos usas otra, normalmente que es una Gibson L6. Tengo una L6 y una Telecaster, sí. Que yo siempre dije, es bastante fea, pero es muy buena. O sea, fea, digo, por, por, porque no es hegemónica. Bueno, claramente. Sí, sí, sí. Está fuera de los cánones de belleza de una guitarra. ¿Sí? Por decirlo puede ser? de una manera. Eh, por gustar fue lo mismo, ¿no? <laughs> de bueno, es, es una gran guitarra, sí, sí. La verdad que es una gran guitarra, sí. Es una... La verdad que cuando la probé hizo una corda así. Ahora, va, que vamos a mostrarla porque si no. Eh, ¿La tenés por ahí? ¿Se puede mostrar? Y estar en el estuche. Bueno, se puede sacar, así le mostramos, porque la gente no es muy conocida esa viola. Yo la tuve y la promocionaba justamente de Carlos Santana a una época, el violero de. Es una Gibson de, de la época setentosa que le ponían Maple a todo. Claro, desde toda de Maple, tiene los micrófonos cerámicos Exacto. de Bill Lawrence. Que era algo. Que la diseñó eh, ese mismo Bill Lawrence, ah. la, la guitarra, sí, sí, sí. Sí, que es el mismo que hizo la RD, ¿no? Claro, la RD. La RD no, la RD es ah. con Moog, le hicieron con Mug. Ah, mira Tiene todo ese. O sea, hay varios modelos, pero digamos. La electrónica, debo ser. Claro, decir. tiene como un compresor, un par de cosas raras. Ok. Después está. Hay, hay un modelo básico que es el uno que se me interesa a mí, sin toda está, la. La otro cachito. Sí, sí. Acá el ringo, hay un no, Está Buenísimo, es linda, eh, nada, <laughs> 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 nada, nah, está buenísima, en serio, lo que, eh, justamente es una rareza porque está fuera de, uno se acostumbra a ver mucho una Les Paul, un Estrato y esto tiene una forma. Me parece más linda esta que la Les Paul. Eh. Bueno, no, lo que tiene es que esto, características que nunca se usaban en Gibson, que era el Maple no se usaba tanto. Eh... También venía un modelo atornillado de estas, uh -huh. eh, que era con mango atornillado de cuerpo, que eso uh -huh. tampoco era muy de Gibson, uh -huh. y empiezan a, a, a innovar. Tienen, bueno, dos handbags bastante particulares. Sí, normalmente el cerámico tiende a hacer como un sonido más, no sé, más agrio, pero estos son dulces, pero sí, tienen mucha ganancia de salida. Sí. Tiene como una especie de varito, ¿no, ¿no? Con seis posiciones. Sí, sí, tiene un par de posiciones fuera de fase, eh, los micrófonos combinados, pero realmente, si te soy sincero, me gustan las posiciones clásicas. Okay. O sea, el micrófono del puente o el del mango, los dos juntos. Después, las otras, a mí me cuestan un poquito. No las encontré todavía. Quizás el día de mañana son mis preferidas, pero sí, hoy, sí, sí. hoy en día no. Y después, bueno, el puente armónica, todo es característico. Y, y el diapasón de Maple. Ver una Gibson con diapasón de Maple es realmente muy raro. Sí, normalmente es como la, la tapa, ¿no? De las Les Paul. Sí. Después toca OA. Exacto, exactamente. Así que bueno, está buenísima esta viola, tiene mango maple de tres piezas, eso le da más resistencia, en la voluta de, la claro, de Norlin, no sí. muy típico de esa época. A ver, la vuelvo a dejar, ahí vuelve Rengo, lo que hace el fútbol, sí, el fútbol es? en los fines. Y después, bueno, seguimos con el ping-pong, que se deja de ser ping-pong cada vez más. ¿Década favorita de la música? Eh... Bueno, los 60. 60. Yo 70. 70. Y ahí entro más en 70. Y ahora voy a cambiar, porque también depende mucho el género, uh -huh. pero yo también voy con la, la salsa brava, 70. 70, tremendo. Sí. Por y, elegir uno de los, que más me gusta mucho. Y ahora tienen que elegir un disco. Un disco. El, A ver. Oh, hay un montón primero que se me viene a la mente Mateo solo bien se lave uno de los discos más importantes de la historia del Uruguay tremendo el disco más importante de Mateo ¿no? Yo, hay discos que para mí son como categorizar los libritos para niños que son para colorear sí hay algunos discos que los escucho y me parecen que son para como si fuesen para colorear ese es uno como que tiene pocos elementos me agarra sí. ganas de, de, de llenarlo de, de, de cosas de, claro de ponerlo así en un multipista y empezar a agregar cosas Uf. Muy bueno ese concepto. Eh, estaría bueno, como escuchar 10 versiones de ese disco. Bueno, de, eso es lo que, que dice... tiene las canciones de Mateo, ¿no? Que las reinterpretaron varias bandas uruguayas y quizás argentinas, pero sobre todo uruguayas y le fueron cambiando, ¿no? Esto hoy escuchamos, esta de, de, de la mariposa, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que lo interpretaba ah, Opa. Sí, Opa. Y, y bueno, se ve como esos covers que, que van tomando otras formas, así como con Gustavo Pena pasa lo mismo. Uh, ese también capo. Gustavo Pena. Sí, Gustavo Pena, Fernando Cabrera que estuvo hace unos días acá. Eh, ¿Vos, el disco? Y hay uno que me gusta mucho que es Ali Farcature con y David. Diabate, sí. Que debate, sí. Con el Cora y la guitarra. Se llama, eh, no se llama Yaraví, no, algo de Ruby. No, Ruby es uno de los temas. No, Ruby es uno de los temas. Sí, es, es un discazo ese. ese. Me encanta. Es sí, sí, sí. Eh, bueno. yo, ya que estamos, recomiendo el disco Ni a Funqué. De Arif Arcaturé, que sí. es un disco raro, que él está así como de tu blanco yo y negro. Yo dije ese por decirlo, sí, bueno, bueno, pero ese es el más, con, de... el más escuchado, yo creo, junto con el de Ray Kuder, claro. Es el más escuchado y es divino. ¿sí? Porque además, sí. algo que leí es que Tu manía de Baté es de una zona de Malí y él es de otra que de... estaban en guerra. Ajá. Entonces, que ellos estén tocando juntos representaba sí, sí. un símbolo de paz. Tiene mucha... mucha profundidad. Hay mucha profundidad ahí, sí. Y siempre aprovecho a contar también que Alí Farka Touré fue el único sobreviviente de sus 10 hermanos que se murieron de hambre. Mm. Uh -huh. Y terminó siendo alcalde de Malí y asfaltaba las calles con su propio bolsillo. Claro, claro Farka es como mula, por la fuerza, digamos. Es como el hijo más fuerte de, bueno, lamentablemente, es historia trágica. Claro, tremendo, ¿no? La sí, sí. historia que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? No, olvidar. <laughs> y bueno, es que a veces... Y él puede ser que la primera guitarra que tiene se la hizo... O sea, vio a un guitarrista y se hizo una guitarra. Yo, porque algo escuché también. Porque no sé, no, no vi cosas traducidas. Entonces, lo poco que, que entendí, Es difícil, pero no sé si está no sé bien. bien. Bueno, es. Puede ser, puede ser, sí. sí pero es muy claro. normal de ese de lugar. Es obvio que no hay lo que Y con las uñas, ¿no? todo lo que podés hacer ahí. <laughs> de la Y ese ¿no? disco de que decís, creo que lo grabó en el desierto. El que ¿Me que? Sí, 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 sí en Está ahí la nota. filmación. Que Está el Yachorus, 120, y está con la viola. Que yo pensé bueno, es que, que era una Yamaha, pero... No. Loco. Sí. Rey musulmán, él, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ahí con eh, Broyer y... jodemos, porque en ese, en ese. En ese docu que él muestra ese lugar, está el desierto y está esta construcción en la que. Y él dice que creo que pusieron como alfombras para tapar. Uff, la arena. Eh, Claro, porque él dice Wind is not good for, for record. Sí, es, 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 sí, y no El viento, viento no es bueno, bueno para la. Y con Mario, cuando estábamos hablando en la montaña, todo el tiempo decíamos eso. Wind is not good for record. Era <risa> la <risa> clave <risa> de la montaña, era eso. Ah, muy bueno. <risa> <risa> pues eso bueno. lo grabamos en John. <laughs> bueno, ese es ni que es re crudo. Porque me gusta porque es como escuchar lo más crudo al iFarka, pero moderno, porque no es de los cuando era pibe. Es claro, los del... de Radio Mali que están grabados en claro. Radio son increíbles. Uh -huh. Pero sí, es más, más rusticón el sonido. Deafonqué sí. me parece que es la ciudad donde nació. Claro, sí. Me parece. Decir que es en la ciudad de Malí. Así que recomendadísimo. ¿Te quedó el disco vos? Y yo voy a elegir de Bon Marley, va, bueno, de los Wailers eran todavía en ese momento, sí. porque estaba todavía la formación con Peter Tosh y Bunny Wailer. El Catch a Fire, que es el primer sí. disco que graban ellos para la compañía Island, que es sí. lo que los empieza a posicionar en el mundo, digamos. Ellos eran conocidos en Jamaica. Eh, y voy a elegir la versión que se llama versión jamaiquina, que la lanzaron después porque el presidente de la compañía, eh, Island, les hizo grabar el disco en Jamaica. Y después Bob Marley viajó a Inglaterra y le, con músicos de rock le pusieron bastantes overdubs de solos de guitarra y teclados, como para hacerlo más accesible al público de rock. Y si bien no está mal la versión. Pero años después le sacaron todo eso, lo limpiaron y dejaron solamente lo que habían tocado original. Y es una cosa muy increíble ese disco. O sea, suena increíble, es un rock con un ritmo matador. Eh, y son todos son todo hits los temas. Realmente es un disco que tiene, no sé, 10 o 11 temas. Son todos uno mejor que el otro. El disco, che, che, el disco. Cuidado con esto, ¿eh? <laughs> A ver, bajamos, bajamos. Y... vení acá. Ahí está vale. ah, ahí está. Bueno, ahí está decimos por las buenas eh, bueno Una sí visitita, después, claro, después viene el violero este Marvin no sé cuánto cómo se llama Junior Marvin graba sí, en Exodus. sí que ya ahí también cambia un sonido de, de Marley y cambia bastante bueno después de, en el disco Burning están sí. Peter Toshi y Bunny Wailer después ya no después ellos se van porque de distintos motivos se separa la banda y pasa a llamarse Bob Marley and the Wailers y ahí entran las coristas, y bueno, fueron, tuvo varios guitarristas. Junior Marvin es como uno medio Hendrix, por así claro, decirlo. Como esa onda como. Sí, más occidental. No, más occidental, más americana, digo. Es inglés, era inglés. Ah, mirá, entonces. Sí, bien. sí. Y lo, lo llaman para eso, viste, para darle ese, ese color. Claro. Porque eh, bueno, siempre fue una. Siempre fue un género. Es expansivo el revés, no es una cosa reaccionaria de alguna manera. Como siempre se fue nutriendo de otras cosas y uh -huh. eso también es lo que lo hace. Sí. Después, a veces se vuelve peligroso cuando se vuelve una música de género que la gente interpreta, no, tiene que ser así, de esta manera. Claro. Pero está claramente evidenciado por los mismos protagonistas de, de la época y los que continúan, de que se nutre de todo. Mm. Y por eso tienen, había otro guitarrista, Al Anderson, que ese sí era de Estados Unidos, que también tenía una onda así medio Clapton, también medio soulera e eh, inclusive mete guitarras que no son el típico chico. Claro. tiene como arpejitos con phaser todo con algunas notitas medio novenas, sextas viste que te va dando como sí, una atmósfera muy bajito está pero colorida de esa manera también ¿Vieron la peli de Merley? ¿Les gustó? Yo la vi en el avión en la, en la gira ¿Sí? Es raro. Ahora, cuando, cuando ensayamos. Ahora, ahora en vivo yo tengo que elegir, ¿viste el tema? Ah, sí. War. Oh, qué más. <laughs> Tienen que esperar a que a mí yo me ilumine. <laughs> es tremendo. Es pocho, eh, pero es divertida y te conecta sí. un poco como Marley. Yo no la, sí. no la voy a defenestrar. No, no, yo la vi en Perú en un cine y me, me emocioné porque, loco, estar en un cine, escuchar todo lo que da Marley, o sea, de manera. Y, y con las imágenes que te conectan un poco con la historia, es. Viste, más allá que después hay cosas que te la bajan, como que es muy Disney, ¿no? Pero. Bueno, ¿quién me dijo? Vos, Maxi, dijiste que era, le hacía acordar más el actor a Lenny Kravitz. Sí, <laughs> es difícil. Era una, era una, una buena una, peli de igual. Lenny Kravitz. Sí, está, es verdad. <laughs> es verdad, es verdad. Bueno, vamos con la siguiente. Eh, país favorito después de Argentina y después de Colombia. No, no se sé, vale ni Argentina ni Colombia. Ahí va. Para él no se va de Colombia. México. México, ok. Y España me gusta. España, ¿Eh? excelente. Eh, y después Argentina, Argentina. Argentina. Sí, sí, hay muchas Argentinas. Después, canción preferida, o, o alguna canción también, que recomienden al aire. Eh, estaba acordando recién con lo que decía Miguel del disco este de Bob Marley, que hay una reversión. Me acordé que hace poco salió. Salieron un par de discos de, el de. un disco de John Lennon que es Mind Games. Sí. Eh, Mind salió una. Salieron, viste, varias reversiones. Hay una que es con menos elementos, con menos canales. Y hay temas casi tipo a capela Tremendo, tremendo. Eh, para escuchar. Hay una. una versión como remezclado todo. Pero hay una que es. no me acuerdo cómo se llama. Creo. Elemental Mixes se llama. Entonces, capaz tiene eso, un par de elementos. La, la voz, una pandereta, los coros en primer plano, todo muy distinto del original. Uh -huh. Tremendo, pues, creo que creo, lo hizo el hijo. Eso, yo creo que la característica principal de Lennon es le, desde la simpleza, la, la profundidad, sin tantas cosas técnicas, ¿no? O sea, lo pones con un acorde de piano y a, a, atraviesa el universo, ¿viste? Porque tiene buenas letras, canta <laughs> y y, increíble. Y, y increíble. La melodía. <laughs> sí, <risa> sí, sí. <laughs> Pero viste, que va más allá del tema técnico. Es un tema de que algo transmite, que uh -huh. ¿viste? le das una guitarra, un pianito y ya no, no necesita nada más. Y eso es lo más difícil. Y uh -huh. es que lo técnico acompaña, uh -huh. pero no, no uh -huh. hace es lo más difícil es, eh, uh -huh. algo sencillo, sí, tal que cual. sea lindo, el, el completo. Tal cual. ¿Y vos qué tema elegís? Las tumbas. Las tumbas de, ¿De Ismael de Rivera. Salsa. Salsa. Oh, uh, hermoso. Lo voy a poner después. Después lo ponemos. Claro, es sí, bien. cuenta la historia de cuando él... Va preso. Uh. Sí, sí, va preso. Lo agarran con sustancias en el aeropuerto. Y bueno, ahí él tuvo un problema. Sufrió como una especie de cancelación, digamos. También se, se, se dinamitó el grupo Se Cortijo y su combo, que es donde tocaba. Y bueno, a empezar de nuevo. Y yo voy a elegir eh, de Víctor Uwaifo, guitarrista de High Life de Nigeria. Muy bien. Eh, Guitar Boy. Guitar Boy. Sí. Excelente. Y, y última pregunta de Ping Pong, ¿qué disco? favorito de los espíritus elijan cada uno eh, difícil pues, o sea el último no existe sin el primero claro así que el primero el primero <laughs> el primero sí todos todos sí pues todos tienen algo especial Está buenísimo. Y además ustedes vivieron esa época desde adentro y quizás también tiene una significancia. Totalmente. Eh, tiene como esa cosa pinchan. temporal también del momento, de la época. Es de una todo. fotografía de, de esa época de ustedes. Exactamente. Sí, sí. Todos, a mí me gustan todos también. No, pero siguiendo la consigna voy a elegir caldero. Caldero. Sí, el, el cuarto que hicimos. Ok. Sí. Me gusta mucho ese. Ese lo grabamos. En vivo, como la mayoría de los discos, va con el 90 y pico por ciento de los temas los grabamos tocando todos juntos en vivo y es la toma de que queda. Pero ese más lo grabamos sin separar los amplis, nada, está todo metido en el mismo cuarto. En uh -huh. general metimos los amplificadores en cuartos separados, con auriculares y tocamos. Uh -huh. Y ese no, está todo, está todo como tocamos acá, digamos. Excelente. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por compartir. No, gracias por la invitación. Gracias, Un normal. gusto. Gracias. En Encantado. Gracias por, por recomendar tanta muchas música gracias. y regalarme el disco que... Es impresionante. Que son lo volumen, hermano. Sí, bien. ahora lo ponemos. ¿En dónde se puede conseguir el vinilo? Eh, bueno, en muchos lados, me imagino. ¿En no, internet? En la página. ¿La, página? la página de los Espíritus. Sí. Ok, página de los Espíritus tienen para comprar la montaña. Bueno, y todos los demás discos, pero primero. Sí, que sí Todavía sí, está, sí, no está el vinilo. Supongo que hay merch también, remeras y esas cosas. Excelente. Claro. Excelente. Y si no, los recitales. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, un gusto.